se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad.